Daniel, perdóname. ¿Esta señora quién es? Esta señora, por desgracia, es la que me engendró, es mi madre. Guapo, ¿de dónde has salido? Pero mamá, por favor, un respeto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Señora? Hola, guapo. ¿Quieres saber lo que se siente con una hembra de verdad? Ay, por el amor de Dios. Mamá. Dile tú algo. Escúchame una cosa. Tú, ¿por qué le tiras los tejos a mi amigo? Tú no tenías un novio. Pero es que lo hemos dejado. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Qué te dije? ¿Te dije o no te dije que era muy joven para ti? Tenías toda la razón. Claro. Era tan joven que no sabía lo que quería decir culilingüe. Se creía que era un nombre de Pokémon. ¿Eh? Sin embargo, tu amigo, más maduro y tan varonil... ¿Eh? Y tengo todo el pescado vendido, señora. Tengo mujer e hija. Así que le pido, por favor, que se levante y no se rebaje más ante mis ojos y ante los ojos de Dios. Yo soy un hombre que se viste por los pies, Daniel. Felicidades, Ricardo. Te digo de verdad que hace mucho tiempo que alguien debería haberle hablado así a mi madre. Eres... No, es así. Me has demostrado hoy que eres un hombre como Dios manda. Bueno. Sí, solo una pregunta más. Si has dicho que estás casado, ¿por qué no llevas anillo? Lo llevo, pero en el informativo me lo quito. Un hombre puede tener un nido, pero conserva sus alas. Y comenzamos el informativo. Perdona, empieza tú. Empieza tú. No, tú. Sí, venga, tú. Empiezo yo. Empieza. Sí, empezamos el informativo viajando hasta donde está la noticia. Sudáfrica. Españoles por Sudáfrica. Empezamos viajando, pero seguimos aquí, ¿sabes? No nos hemos movido. Mañana, frente a Paraguay, España, se juega el todo por el todo, el ser o no ser, la vida y la muerte bordada en la boca. Tenía merceditas la del guardarropa. ¿Qué haces? Estoy mezclando deporte y poesía, ¿eh? Lo mismo que hace la selección cuando juega como sabe. Lo que están haciendo, perdóname, pero estás confundiendo a nuestra audiencia. Y eso es un pecado imperdonable en un periodista. El ABC del periodismo dice que lo más importante es que la información llegue de forma clara al espectador. Pero eso no deja lugar a la imaginación, a la creatividad. No, sí lo deja, sí, pero hay que hacerlo bien. Es que no es fácil. A ver. No es fácil ser creativo y a la vez claro. Por eso un día más tenemos que aprender de ese gran referente del periodismo académico. Vas a citar ahí El País, es el diario que yo leo cuando quiero saber lo que pienso, ¿no? No, El País no. El país es un panfleto. El País es un panfleto comparado con el As. Palabras mayores. Mira y aprende. ¿Ves? En la portada, el As quería abrir su edición pues con unas declaraciones de Carles Puyol llenas de épica, llenas de poesía. Y han puesto, es la hora de España. Pues lo mismo que he dicho yo. No, pero es que fíjate, ¿has visto el destacado? Por si las declaraciones eran algo ambiguas, han dicho, ¿cómo lo podemos hacer para reforzar el titular? Y han dicho, pues que se señale el reloj Puyol. Madre mía, se señala el reloj, claro, ahora lo entiendo todo. Es la hora de España. La hora de España. Claro, lo pilla, es la hora de España. De España. Y por eso, el reloj, porque es la hora de España, claro. Menos mal que Puyol nos dijo, le vamos a echar huevos, no sé la foto que lo hubieran hecho. Sí. Claro. Mejor no entiendo lo que quieres decir, lo que no entiendo es porque tenemos que ir a buscar fuera lo que tenemos en casa. ¿A qué te refieres? O sea, que si se trata de aclarar con imágenes aquello que se dice el maestro absoluto en esta disciplina, lo tenemos aquí, en los informativos de La Sexta, y se llama... Vamos a conocerle. Hemos pasado del resbalón frente a los suizos al prohibido perder ante los hondureños, ganar a los hondureños y que ellos no nos metan un gol por debajo de las piernas. Nos tendremos que poner a 100 para conseguir la victoria ante los chilenos si no queremos salirnos del Mundial. A puerta cerrada. Aunque las cámaras de La Sexta han podido acercarse hasta el entrenamiento y recoger estas imágenes. Imágenes del entrenamiento de la selección española. Perdona que la policía me va a acabar echando del recinto a mí también. Y Xabi Alonso es la gran duda que pesa sobre la cabeza de Vicente del Bosque, que apostaría como recambio por el músculo de Javi Martínez. Así tiene la cabeza Vicente del Bosque, así tiene la cabeza Vicente del Bosque, es puerta de crítica.
A ver qué tal se nos da. Mañana te la enseño. La playa, quiero decir. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Ahí estaba. Felipe, nuestro maestro Felipe del campo. A mí este tío, de todas maneras, me recuerda a alguien. No sé quién, ¿a quién me recuerda este tío? Pues no lo sé, ¿a quién te puede recordar? Un tío así. Como alguien que he visto aquí. Un tío así que utiliza chascarrillos a menudo. No lo sé. Alguien que he visto por aquí. ¿Qué pasa, campeones? ¡Que me han copiado el chiste! Mira, como pilla el Felipe, sí se la corto, ¿eh? Y la comunicación también. Lo decía por la chorra. Ya, ya. Bueno, contigo los dobles sentidos adquieren la categoría de arte, ¿no? Bueno, ahora no. Mañana nos comemos a los paraguayos. Los hundimos, los destrozamos. Si van a perder en el estadio. ¿No ves que su país es tan pequeño que ellos juegan en el campo de los Playmobil? Manolo, no te pases que luego nos llaman racistas. ¡Coño, el Tolili! Oye, ¿qué pasa? ¿Que esa silla está reservada para medios metros? Mira, Manolo... Porque estás en Sudáfrica, que si no me iba hasta donde estuvieras y te metía un cabezazo. Y esto mismo cuando vengas, te lo repito más bajito y llorando a lo mejor. Ya. Ricardo, se refiere a lo que han dicho los paraguayos en la prensa. ¿Lo has leído? No sé. ¿Venía eso en el Marca? No. ¿En el Financial Times? ¿Pero tú lees el Financial Times? No, pero hoy en el hotel me he quedado sin papel higiénico y era lo único que tenía ya a mano. Así que igual lo he visto, ¿eh? Ahórrate los detalles, Manolo. Bueno, pues la prensa paraguaya ha dicho... Mira, vamos a verlo. Gallegos racistas dan risa. La rima da risa también, como los gallegos. Y esto lo dicen porque han leído blogs españoles donde algún descerebrado pues ha hecho comentarios un poco xenófobos. Llevan a la portada de los periódicos comentarios de blogs información de calidad, ¿eh? ¡Vamos que! ¡Racistas nosotros y ellos qué! Paraguay, mi país se llama como un paraguas que es guay. ¡Anda y búscate un nombre de verdad, papagayo! Manolo, para Manolo que te pierdes, ¿eh? Y atención a lo que ha dicho una modelo paraguaya. Mira, la risa Riquelme, la novia del Mundial. Vamos a verla. Si no la vemos, pierde esto. Quiero ahí está, Larisa. La novia del Mundial que promete desnudarse si gana Paraguay. No la vamos a ver, ¿no? No. Cuando no queréis es que no queréis. ¡Calla! Que seguro que es más fea que mandar a una abuela por droga, hombre. Debe ser más mala que las arañas. Chispi, machota, ponme a la modelo. Mira, ahora la vamos a ver. Vamos cuando a él dice sí, ¿no? Cuando él dice sí. ¡Coño! Ya, Iván. ¡Joder, campeones! Que me diga dónde tiene el puesto de frutas, porque esta será paraguaya. Pero tiene buenos melones, ¿eh? Bueno. Como baile guaca guaca en la grada, le salta unos guacasillas. No. Yo lo digo porque se le van a salir las tetas, lo habéis pillado. Mírala. Uy, Manolo, a ver si... Es que quieres que pierda España. Eso nunca, ¿eh? Nunca. Además, que si la tía ya va casi en pelotas, yo soy más de insinuar. Sí. Insinuarle, que me la quiero zumbar. Bueno, ya está bien. Manolo, a ver, un pronóstico para el España-Paraguay de mañana, por favor. Mañana nos vamos a poner morados. Y en el campo también. Pero el cobayo que tiene Paraguay no pronostica lo mismo, ¿eh? Chispi, machota, pónmelo. Vamos al próximo partido, que es Paraguay-España. Paraguay-España. Para ahorrar quilombos bilaterales, no pongamos la lechuga arriba de la bandera, por las dudas. Listo, ya. Ahí va. Paraguay-España. No, Paraguay-España. Paraguay, cantó nuestro cobayo Pablo, perfecto. Paraguay-España. Arafue, España, Galaste, Alpiste. Manolo, ¿qué grado de fiabilidad le das al cobayo Pablo? No, al bicho ni caso, campeón. Sí se ve que estaba drogado ese bicho. Mañana la metemos 9 veces. ¡Y la pelota también! ¡Así no eres, Manolo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suerte! Venga. ¡Suerte! ¡Y suerte a la selección! Bueno, esto... a mí me perdonaréis, pero esto del cobayo Pablo tampoco se crean que es para tanto. ¿Perdona? ¿Qué? O sea, ¿conoces muchas cobayas que acierten partidos de fútbol? Eres raro, ¿eh? No, por favor, no conozco ninguna cobaya que acierte partido de fútbol. Tortuga sí. ¿Conoces tortugas que aciertan partidos de fútbol? Eres raro, tío. No, es que te veo muy escéptico, pero yo no sé por qué. ¿Qué pasa? Que los alemanes van a tener aquí un pulpo que dice que van a ganar Alemania, los paraguayos tienen una cobaya que dice que ganará Paraguay, y nosotros no. Nosotros no podemos tener un bicho que pronostique que ganará España. Pues sí, por favor. Que entre...